Durante muchos años, esta fue la imagen que presentó el Palacio Leblanc, un inmueble que se convirtió en una de las construcciones más relevantes del Centro Histórico de Cienfuegos. El deterioro en la estructura y el patio interior resultaban ya prácticamente irreversibles cuando la oficina del conservador de la ciudad asumió la tarea de restaurarlo y convertirlo en un centro cultural dedicado a promover las raíces francesas presentes en la identidad cienfueguera. Va a tener la presencia también de la casa de la casa francesa, va a estar sesionando dentro de este centro cultural y vamos a estar proyectando todo un sistema tenemos diseñado un sistema de actividades en los que vamos a promocionar, diríamos, actividades. Tal y como puedes visualizar, tenemos una plataforma que va a servir para que tengamos lo más genuino, lo más auténtico de lo que son las manifestaciones tradicionales, diríamos, de la cultura. El proceso de reconstrucción implica durante esta fase final trabajos en la carpintería y los vitrales, sellos distintivos del palacio en sus días de gloria. ¿Cuál ha sido, digamos, la parte más difícil del trabajo como tal? Bueno, entre otras cosas, tratar de que todo lo que es lo mejor organizado posible y fundamentalmente el cuidado con la calidad que requiere este tipo de obras, que son obras coloniales, obras que a diferencia de otras obras civiles, el de nivel de detalle de construcción es un poco más complejo, se hace más difícil en el tema de la terminación, el acabado, por el cuidado que lleva a la hora de ejecutar los trabajos como tal. El 23 de abril, en el marco de las jornadas por los 200 años de la ciudad, el Palacio Leblanc reabrirá sus puertas. A las 3 de la tarde estaremos inaugurando este palacio tan esperado, precisamente no solo para los trabajadores de la Oficina de Conservador de la Ciudad, sino como un centro que espera a la comunidad y diríamos los cienfuegueros de manera general. Aquí va a estar, diríamos, ese día 23 se inaugura, vamos a estar con el acompañamiento de los naranjos, pero se va a presentar el libro de la huella francesa, vamos a estar reconociendo todo un grupo de personas o personalidades que han sido destacados dentro del mundo de la cultura y propiamente trabajadores de acá de la oficina. Anay González Figueredo, Notisur.